como la orca. Una máquina depredadora casi perfecta. Comparada con cualquier otro animal, no solo es superior en fuerza, sino en inteligencia. Con un asombroso nivel de trabajo en equipo, la orca desarrolla la estrategia de caza más atrevida del reino animal. Es uno de los ejemplos de la naturaleza más perfectos de ingeniería biomecánica, visto como nunca antes, desde dentro, a través de los ojos de yo, depredador. Yo, depredador. Esta orca se arriesga muchísimo viniendo hasta la playa a cazar. Porque el más pequeño fallo de cálculo podría dejarla atrapada en la orilla. Pero esta vez ha conseguido un enorme aporte calórico. Con esta osada estrategia de caza, la orca está considerada el mejor cazador del océano. Las orcas son depredadores increíblemente fuertes. Siendo realistas, podemos afirmar que son los mejores depredadores del océano y se desayunan a los tiburones. A veces su tamaño es suficiente para vencer a su presa. A pesar de recibir el nombre de ballena asesina, la orca es de hecho la especie de delfín más grande del planeta. Se han ganado ese sobrenombre porque son uno de los pocos depredadores en el mundo que pueden matar a una ballena. Son muy versátiles y en cada región cazan animales diferentes. Cada presa utiliza tácticas defensivas diferentes. Y presenta un problema específico que las orcas tienen que resolver en cada ocasión para poder sobrevivir. Y lo hacen en equipo. Al contrario que el gran tiburón blanco, las orcas no son depredadores solitarios. Normalmente pasan toda la vida cazando con su manada. Familias muy unidas, lideradas por las madres y por las abuelas, que pasan su sabiduría a las generaciones siguientes. Muy pocas orcas jóvenes se separan de su madre. Siempre van juntas y se comunican de manera muy efectiva, así que su proceso de caza es un trabajo conjunto. La orca es el depredador social más auténtico. En la costa de Argentina, a principios de otoño, esta familia de orcas sobrevive en gran medida, viniendo a cazar a la playa en una maniobra denominada varamiento intencionado. La playa está llena de cachorros de león marino, aprendiendo a nadar. Estos cachorros son presa fácil si la orca consigue idear la manera de atraparlos. Una orca adulta necesita comer solo para sobrevivir una media de 225 kilos de comida al día. Así que las cuatro orcas de esta familia tendrán que comerse un total de 9 cachorros de león marino al día para sobrevivir. Cada miembro del grupo tiene que colaborar. Por eso es sumamente crucial que la madre enseñe a su hijo a cazar. La madre empieza a enseñar a la cría, con solo 2 meses de edad, cómo ayudar al grupo y cómo perseguir a la presa.
Esta madre está lista para enseñarle a su hija la técnica del varamiento intencionado. Probablemente sea la estrategia de caza más arriesgada de un animal en todo el planeta, porque si no sale bien, morirán. Se quedan atrapadas en la playa y no pueden volver al mar. Si una orca comete un error, la mayoría de las veces acaba con su vida. La orca madre tiene que ser muy rigurosa. Primero hacen un par de pruebas para medir la superficie de la playa y el ángulo de inclinación. Requiere mucho trabajo y esfuerzo y mucho entrenamiento llegar hasta la playa y cazar a estos cachorros de león marino. Está calculando todo y se pregunta, ¿es la playa lo suficientemente empinada? Una vez que me lance fuera, ¿podré volver a entrar? ¿Es seguro llevarme a mi cría y enseñarle cómo cazar estos cachorros de la orilla? Empuja a su hija dentro y fuera de las aguas menos profundas para que experimente la sensación de la tierra rozando su cuerpo. Ahora llega el momento de enseñarle cómo se hace. Para salir disparada a la orilla, necesita alcanzar rápidamente los 30 kilómetros por hora. Y lo consigue gracias al movimiento natatorio más perfecto de la naturaleza. Comienza con un potente aleteo hacia abajo, iniciado con los enormes músculos que van desde su aleta dorsal hasta la aleta de la cola, y la mueve rápidamente de arriba abajo. Después de golpear hacia abajo, la aleta vuelve hacia arriba hasta alcanzar un ángulo de 90 grados. Entonces el resto del cuerpo sigue la inercia del aleteo, que genera una potencia de 108 caballos. La energía generada por estos movimientos es tan potente que podría iluminar a toda la ciudad de Nueva York durante más de un segundo. Y antes de saber lo que ha pasado, el cachorro de león marino se ve atrapado en las fauces de la orca. Le da un mordisco brutal. Toda esa paliza tiene como objetivo herir al cachorro. Si se lo quedara en la boca tal cual, podría arañar o herir a la orca. Pero al voltearlo y golpearlo de esa manera, evita la posibilidad de que la presa le haga daño. Después de golpear al cachorro, con su hija mirando atentamente, hace algo que parece ir en contra del comportamiento propio de cualquier depredador de la naturaleza. Deja libre a su presa a propósito. La orca necesita practicar mucho su varamiento intencionado. Y a veces, cuando acaba de entrenar, si no tiene hambre, deja libre al cachorro para que vuelva a la playa. Unos días más tarde, después de haber aprendido de su madre, la joven orca está lista para intentar cazar ella sola. Oye el ruido de las piedras de fondo y a los cachorros chapoteando y se dirige a su objetivo. Se sitúa a 15 metros de la orilla y acelera. No solo no ha atrapado al cachorro, sino que ha salido demasiado y se ha quedado atrapada en la arena.
Su cuerpo no está preparado para esto. Y si no consigue salir de esa playa, morirá allí mismo. El agua cubre la mitad de su cuerpo, pero esta joven orca no flota lo suficiente como para salir nadando. Todavía no controla bien la técnica del varamiento intencionado. Y la orca ha sido demasiado agresiva, lanzándose a la playa a 50 kilómetros por hora. Atacar a esa impresionante velocidad ha sido un error fatal. Su cuerpo de casi 2 toneladas de peso está amenazado por un asesino inesperado: la gravedad. Su esqueleto está diseñado para el movimiento en el agua, no para el movimiento en tierra como los humanos. Nuestra cadera es fuerte y ancha y distribuye todo nuestro peso. Pero su cadera es del tamaño de nuestro meñique y no puede soportar sus 2.500 kilos. No puede evitar que la fuerza de la gravedad comprima sus pulmones, disminuyendo así la entrada de oxígeno. Además, la presión del cuerpo está dañando las membranas celulares, liberando proteínas de los músculos en la corriente sanguínea. Los riñones intentan filtrar las proteínas, pero son tóxicas para las células. Si se liberan demasiadas proteínas, podrían provocar el fallo de los riñones. Esta orca no solo está en peligro, sino que se le acaba el tiempo. Desesperada, pide ayuda. Su madre oye la llamada y acude de inmediato. No puede rescatar a su hija, pero puede salvarle la vida, enseñándole la manera de salir de ahí, moviendo el cuerpo para salir de la arena. Si la cría imita los movimientos de la madre, podrá escapar de la playa. Utiliza las aletas pectorales para intentar empujarse fuera de la playa. Y cuando se dé la vuelta, moverá la cola como loca. La cría escapa por los pelos y aprende una lección que recordará toda su vida. Esta es la primera vez que la comunicación le ha salvado la vida, pero no será la última. La comunicación es esencial para la supervivencia de las orcas. Costa de Columbia Británica, Canadá. Esta manada de orcas saben cuándo tienen que evitar comunicarse. Están cazando un elefante marino. Una hembra llena de grasa, de más de 1 millón de calorías. El menor ruido de las orcas podría costarles la comida de hoy. Porque los elefantes marinos han desarrollado la capacidad para oír los sonidos que emiten las orcas. Es un sistema de alarma biomecánico que les permite detectar a su atacante antes incluso de que lancen su ataque.
Las orcas acechan en silencio. Pero a medida que se acercan al elefante marino, el miembro más joven de la familia se pone a hacer ruido y traspasa el umbral de frecuencia. El elefante marino se sumerge y toma una gran ventaja. Pero la joven y desenvuelta orca le persigue. Y más le vale darse prisa porque no sabe que el elefante marino puede estar bajo el agua durante 30 minutos. Tiene menos de 3 minutos para alcanzarlo antes de quedarse sin oxígeno. A ese ritmo nunca atrapará al elefante marino a tiempo. Conforme se acerca a la profundidad de 70 metros, su cuerpo se transforma en una máquina de submarinismo. De repente, sus pulmones se colapsan. Para impedir que los gases entren en la sangre, evitando una embolia gaseosa. Cuando los pulmones se desinflan hasta una pequeña parte de su tamaño original, disminuye el volumen de su cuerpo. Ahora pesa más que el agua y se hunde como una roca. La orca alcanza a su presa, pero a medida que se sumergen, la ventaja genética favorece al elefante marino. La sangre oxigenada de su cuerpo le permite bucear durante más de un kilómetro. La joven orca ha puesto su cuerpo al límite y cuando alcanza los 250 metros, el oxígeno disminuye y tiene que volver. El acercamiento poco cuidadoso de la joven orca ha desbaratado la estrategia de toda la familia y les ha dejado sin una presa de más de 1 millón de calorías. Ahora, en vez de cazar en mar abierto, se dirige a la orilla, donde se concentran mayor número de presas. Con más objetivos, aumentan las posibilidades de conseguir alimento. Pero en esta zona de menos profundidad, el agua es más turbia. Y es muy difícil cazar lo que no se ve. La joven orca sigue siendo, sin embargo, una experta rastreadora. Y es capaz de cazar cualquier presa sin necesidad de ver. Esto es gracias a la ecolocalización. Un sonar biológico tan potente que puede percibir un objetivo del tamaño de una mandarina a una distancia de 100 metros. Con sus fosas nasales emite cientos de sonidos en un solo segundo. Estos sonidos viajan por el agua a 1500 metros por segundo, casi 5 veces más rápido que la velocidad del sonido por el aire. En cuestión de segundos, ese sonido rebota y vuelve portando información. Sabe que hay dos animales grandes y que están a casi 1 kilómetro de distancia. Incluso sabe en qué dirección ir para encontrarlos. Pero no son objetivos ideales. Son muy grandes y una pelea con ellos podría herirla. Así que sigue investigando e inicia una nueva fase de ecolocalización mucho más sofisticada que un sonar militar. Según la variación de la velocidad en el eco que le llega de vuelta, sabe que miden 1,5 metros y que pesan unos 90 kilos.
tienen una capa de grasa de al menos 5 centímetros, lo que significa que son leones marinos adultos. Y finalmente, le llega un dato crucial. Uno de ellos se mueve de manera errática y tiene una densidad inusual. Está herido, tiene una costilla rota. El objetivo perfecto. Que el león marino esté herido no quiere decir que sea inofensivo. Cuando un león marino es capturado por una orca, lucha hasta la muerte. Va a intentar escapar de la orca golpeándola e intentando arañarla. Para minimizar el riesgo de salir heridas, las orcas tienen que atacar con una estrategia. Emplean una técnica de golpe y retirada. Van atacando una tras otra con movimientos rápidos. El objetivo es causarle daños internos hasta que el león marino se desangre y muera. Los golpes son tremendamente salvajes. Es cruel ver cómo golpean al animal. Estás deseando que lo maten de una vez. Puede parecer cruel, pero de esta manera las orcas desarman a la presa y evitan así que pueda herirlas. Para ello han desarrollado técnicas espectaculares y creativas. Con solo un rápido movimiento de su aleta de cola, la joven orca lanza al león marino 9 metros por los aires. A una velocidad de 45 kilómetros por hora, la presa impacta contra el agua. Las orcas golpean a su víctima por turnos. No quieren salir heridas, así que se retiran y esperan a que muera. De repente, el león marino se revuelve. A pesar de tener huesos rotos y órganos dañados, aún le quedan fuerzas. Dispone de un solo intento para llegar a la orilla y librarse de las orcas. Si consigue escapar, las orcas habrán perdido un valioso bocado. El león marino nada desesperadamente. La víctima de las orcas está a solo 45 metros de la playa y de lograr escapar. Las orcas solo tienen unos segundos para capturarle y se lanzan a 55 kilómetros por hora.
Las orcas son muy listas, y no hablo de una inteligencia media. Son verdaderamente inteligentes. Son muy buenas resolviendo problemas y entendiendo el concepto causa-efecto. Y ahora mismo se van a enfrentar a un problema de 55.000 kilos. Ese es el peso de este bloque de hielo de 15 por 10 metros. Inclinarlo es impensable. Las orcas no pueden levantarlo y aguantarlo hasta que la foca se deslice y caiga al agua. El hielo es demasiado duro. A pesar de que las orcas son fuertes, no pueden romperlo a golpes. Cuando la fuerza falla, hay que usar el cerebro. Una orca se va hasta un extremo del bloque de hielo y se sumerge, mientras otras dos se alejan del hielo y desaparecen. De repente, no hay actividad ninguna. Parece como si se hubieran rendido con esta foca. Pero las apariencias engañan. El hielo se resquebraja en 5 trozos y la balsa salvavidas de la foca se ha hundido un 80%. Es el resultado de una de las más asombrosas demostraciones de caza conjunta de toda la naturaleza. Estas orcas han perfeccionado el arte de crear olas mortales en las que el agua se convierte en su arma más letal. Desde 15 metros de distancia, dos orcas nadan en perfecta sincronía hacia el bloque de hielo de la foca. Enseguida alcanzan una velocidad de 30 kilómetros por hora, nadando lo más cerca posible de la superficie sin llegar a asomar. La foca ni siquiera las ve venir, porque las orcas nadan inclinadas hacia la derecha y sumergen su aleta dorsal de manera que se acercan hasta pocos centímetros del bloque antes de bajar y pasar por debajo de él. La fuerza y la aceleración de sus cuerpos crean un torbellino que hace bajar el bloque y crea una ola de un metro. Tan potente que rompe el bloque de hielo de 55.000 kilos en 5 trozos y deja a la foca en un trozo de hielo menos grueso. Una segunda ola de ese mismo tamaño derribaría por completo a la foca, que intuye el peligro y se cambia a un bloque de hielo 3 veces más grande que el primero. Las orcas son muy perseverantes. Si no consiguen a la primera lo que quieren, seguirán intentándolo una y otra vez. Las orcas rodean el bloque de 375 metros cuadrados y se preparan para la siguiente fase de ataque, en la que cada miembro tiene una misión que cumplir. Este es probablemente el método de caza más coordinado de todo el reino animal. Primero golpean el hielo con una ola rápida para romper el borde de hielo menos sólido. Llega una segunda ola, pero es demasiado pequeña. Las orcas necesitan provocar una ola mayor para partir este inmenso bloque de hielo. Pero este islote de hielo está rodeado de pequeños trozos de hielo que son como baches que ralentizan el acercamiento de las orcas. Es hora de hacer un poco de mantenimiento. Es importante limpiar los escombros, pero simplemente están preparando el terreno antes de acometer la fase principal del plan. Mover el bloque a aguas más despejadas.
De hecho, apoyan la nariz contra el bloque y lo sacan de ahí literalmente a empujones. Pueden predecir el futuro, es decir, que entienden perfectamente lo que pasará si hacen eso. Y no hay muchos animales que puedan desarrollar ese tipo de pensamiento. Al mover el bloque de 93.000 kilos a mar abierto, la foca va a tener muy complicado el escapar y subirse a otro bloque. Además, las orcas tienen aquí suficiente espacio para golpear el bloque con olas más potentes. Cada ola sumerge el hielo un 20%. El hielo ya ha bajado 7 u 8 metros, así que ya es hora de que las orcas lleven a cabo la fase final del ataque. Sin salir del agua, esta manada de orcas han cazado su presa gracias a un incomparable despliegue de creatividad y trabajo en equipo. Obviamente, todo esto se basa en la comunicación que tienen entre ellas. Para poder coordinar un ataque con olas, hay que tener la capacidad de establecer una sincronía perfecta. Y me sería más difícil encontrar a un grupo de personas que fueran capaces de realizar algo así. Las orcas tienen una asombrosa capacidad de aprendizaje y continúan adaptándose a su entorno y ampliando su conjunto de estrategias predatorias. Se niegan a aceptar las limitaciones de cualquier animal acuático y se atreven también a cazar en tierra. Han mejorado su fuerza y han perfeccionado su estrategia para enfrentarse a una criatura que pesa tanto como una avioneta. Han aprendido cuándo dejar la fuerza bruta para dejar paso a una astuta batalla biomecánica. Y han desarrollado métodos de caza tan precisos y coordinados como una unidad táctica militar. Esta extraordinaria habilidad para trabajar en equipo y para superar cualquier desafío convierte a la orca en el mejor depredador de los océanos. El agua cubre la mitad de su cuerpo, pero esta joven orca no flota lo suficiente como para salir nadando. Todavía no controla bien la técnica del varamiento intencionado. Y la orca ha sido demasiado agresiva, lanzándose a la playa a 50 kilómetros por hora. Atacar a esa impresionante velocidad ha sido un error fatal. Su cuerpo de casi 2 toneladas de peso está amenazado por un asesino inesperado: la gravedad. Su esqueleto está diseñado para el movimiento en el agua, no para el movimiento en tierra como los humanos. Nuestra cadera es fuerte y ancha y distribuye todo nuestro peso. Pero su cadera es del tamaño de nuestro meñique y no puede soportar sus 2.500 kilos. No puede evitar que la fuerza de la gravedad comprima sus pulmones, disminuyendo así la entrada de oxígeno. Además, la presión del cuerpo está dañando las membranas celulares, liberando proteínas de los músculos en la corriente sanguínea. Los riñones intentan filtrar las proteínas, pero son tóxicas para las células. Si se liberan demasiadas proteínas, podrían provocar el fallo de los riñones. Esta orca no solo está en peligro, sino que se le acaba el tiempo. Desesperada, pide ayuda.
Su madre oye la llamada y acude de inmediato. No puede rescatar a su hija, pero puede salvarle la vida, enseñándole la manera de salir de ahí, moviendo el cuerpo para salir de la arena. Si la cría imita los movimientos de la madre, podrá escapar de la playa. Utiliza las aletas pectorales para intentar empujarse fuera de la playa. Y cuando se dé la vuelta, moverá la cola como loca. La cría escapa por los pelos y aprende una lección que recordará toda su vida. Esta es la primera vez que la comunicación le ha salvado la vida, pero no será la última. La comunicación es esencial para la supervivencia de las orcas. Conjunto. La orca es el depredador social más auténtico. En la costa de Argentina, a principios de otoño, esta familia de orcas sobrevive en gran medida, viniendo a cazar a la playa en una maniobra denominada varamiento intencionado. La playa está llena de cachorros de león marino, aprendiendo a nadar. Estos cachorros son presa fácil si la orca consigue idear la manera de atraparlos. Una orca adulta necesita comer solo para sobrevivir una media de 225 kilos de comida al día. Así que las cuatro orcas de esta familia tendrán que comerse un total de 9 cachorros de león marino al día para sobrevivir. Cada miembro del grupo tiene que colaborar. Por eso es sumamente crucial que la madre enseñe a su hijo a cazar. La madre empieza a enseñar a la cría, con solo 2 meses de edad, cómo ayudar al grupo y cómo perseguir a la presa. Esta madre está lista para enseñarle a su hija la técnica del varamiento intencionado. Probablemente sea la estrategia de caza más arriesgada de un animal en todo el planeta, porque si no sale bien, morirán. Se quedan atrapadas en la playa y no pueden volver al mar. Si una orca comete un error, la mayoría de las veces acaba con su vida. La orca madre tiene que ser muy rigurosa. Primero hacen un par de pruebas para medir la superficie de la playa y el ángulo de inclinación. Requiere mucho trabajo y esfuerzo y mucho entrenamiento llegar hasta la playa y cazar a estos cachorros de león marino. Está calculando todo y se pregunta, ¿es la playa lo suficientemente empinada? ¿Una vez que me lance fuera, podré volver a entrar? ¿Es seguro llevarme a mi cría y enseñarle cómo cazar estos cachorros de la orilla? Empuja a su hija dentro y fuera de las aguas menos profundas para que experimente la sensación de la tierra rozando su cuerpo. Ahora llega el momento de enseñarle cómo se hace. Para salir disparada a la orilla, necesita alcanzar rápidamente los 30 kilómetros por hora. Y lo consigue gracias al movimiento natatorio más perfecto de la naturaleza.
Comienza con un potente aleteo hacia abajo, iniciado con los enormes músculos que van... Costa de Columbia Británica, Canadá. Esta manada de orcas saben cuándo tienen que evitar comunicarse. Están cazando un elefante marino. Una hembra llena de grasa, de más de 1 millón de calorías. El menor ruido de las orcas podría costarles la comida de hoy. Porque los elefantes marinos han desarrollado la capacidad para oír los sonidos que emiten las orcas. Es un sistema de alarma biomecánico que les permite detectar a su atacante antes incluso de que lancen su ataque. Las orcas acechan en silencio. Pero a medida que se acercan al elefante marino, el miembro más joven de la familia se pone a hacer ruido y traspasa el umbral de frecuencia. El elefante marino se sumerge y toma una gran ventaja. Pero la joven y desenvuelta orca le persigue. Y más le vale darse prisa, porque no sabe que el elefante marino puede estar bajo el agua durante 30 minutos. Tiene menos de 3 minutos para alcanzarlo antes de quedarse sin oxígeno. A ese ritmo nunca atrapará al elefante marino a tiempo. Conforme se acerca a la profundidad de 70 metros, su cuerpo se transforma en una máquina de submarinismo. De repente, sus pulmones se colapsan para impedir que los gases entren en la sangre, evitando una embolia gaseosa. Cuando los pulmones se desinflan hasta una pequeña parte de su tamaño original, disminuye el volumen de su cuerpo. Ahora pesa más que el agua y se hunde como una roca. La orca alcanza a su presa, pero a medida que se sumergen, la ventaja genética favorece al elefante marino. La sangre oxigenada de su cuerpo le permite bucear durante más de 1 kilómetro. La joven orca ha puesto su cuerpo al límite, y cuando alcanza los 250 metros, el oxígeno disminuye, desde su aleta dorsal hasta la aleta de la cola, y la mueve rápidamente de arriba abajo. Después de golpear hacia abajo, la aleta vuelve hacia arriba hasta alcanzar un ángulo de 90 grados. Entonces el resto del cuerpo sigue la inercia del aleteo, que genera una potencia de 108 caballos. La energía generada por estos movimientos es tan potente que podría iluminar a toda la ciudad de Nueva York durante más de un segundo. Y antes de saber lo que ha pasado, el cachorro de león marino se ve atrapado en las fauces de la orca. Le da un mordisco brutal. Toda esa paliza tiene como objetivo herir al cachorro. Si se lo quedara en la boca tal cual, podría arañar o herir a la orca. Pero al voltearlo y golpearlo de esa manera, evita la posibilidad de que la presa le haga daño. Oh.
Después de golpear al cachorro, con su hija mirando atentamente, hace algo que parece ir en contra del comportamiento propio de cualquier depredador de la naturaleza. Deja libre a su presa a propósito. La orca necesita practicar mucho su varamiento intencionado. Y a veces, cuando acaba de entrenar, si no tiene hambre, deja libre al cachorro para que vuelva a la playa. Unos días más tarde, después de haber aprendido de su madre, la joven orca está lista para intentar cazar ella sola. Oye el ruido de las piedras de fondo y a los cachorros chapoteando y se dirige a su objetivo. Se sitúa a 15 metros de la orilla y acelera. No solo no ha atrapado al cachorro, sino que ha salido demasiado y se ha quedado atrapada en la arena. Su cuerpo no está preparado para esto. Y si no consigue salir de esa playa, morirá allí mismo. Como la orca. Una máquina depredadora casi perfecta. Comparada con cualquier otro animal, no solo es superior en fuerza, sino en inteligencia. Con un asombroso nivel de trabajo en equipo, la orca desarrolla la estrategia de caza más atrevida del reino animal. Es uno de los ejemplos de la naturaleza más perfectos de ingeniería biomecánica, visto como nunca antes, desde dentro, a través de los ojos de yo, depredador. Yo, depredador. Esta orca se arriesga muchísimo viniendo hasta la playa a cazar. Porque el más pequeño fallo de cálculo podría dejarla atrapada en la orilla. Pero esta vez ha conseguido un enorme aporte calórico. Con esta osada estrategia de caza, la orca está considerada el mejor cazador del océano. Las orcas son depredadores increíblemente fuertes. Siendo realistas, podemos afirmar que son los mejores depredadores del océano y se desayunan a los tiburones. A veces su tamaño es suficiente para vencer a su presa. A pesar de recibir el nombre de ballena asesina, la orca es de hecho la especie de delfín más grande del planeta. Se han ganado ese sobrenombre porque son uno de los pocos depredadores en el mundo que pueden matar a una ballena. Son muy versátiles y en cada región cazan animales diferentes. Cada presa utiliza tácticas defensivas diferentes. Y presenta un problema específico
que las orcas tienen que resolver en cada ocasión para poder sobrevivir. Y lo hacen en equipo. Al contrario que el gran tiburón blanco, las orcas no son depredadores solitarios. Normalmente pasan toda la vida cazando con su manada. Familias muy unidas, lideradas por las madres y por las abuelas, que pasan su sabiduría a las generaciones siguientes.